El servicio de Acevedo por el costado con Ricky Buitrago. El centro de Buitrago. ¡Tejado! ¡Gol! 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 Del Juan Aurich Chiclayano. Combinó bien el equipo del Chino Rivera. La tocó Acevedo, la tocó Ricky Buitrago y, por supuesto, la figura del Juan Aurich, el jugador más desequilibrante del equipo del Chino Rivera, el Pana Tejada. Juan Aurich 1, Alianza Atlético 0. Bueno, realmente muy buena progresión, jugada colectiva, un centro prácticamente aprovechado muy bien por Luis. Para elaborar el equipo de Roberano, Valencia, cuidado que viene Vélez solo. ¡Vélez! En el área el 9, distraían los otros y él ganó. Control y definición. Alianza Atlético de Sullana lo empata en Bella Vista 1-1. Bueno, realmente un pase bastante bien preciso. Habilita el número 22, en este caso Cedrón. Y prácticamente, pues, una semi-voltareta y un remate preciso arriba. 35 y más del final. Viene el centro de John Jairo Valencia. Se suma Jan Eiler. Llegó Rivas. ¡Cuidado! ¡Gol! ¡Gol! De Alianza Atlético de Sullana. Andaba molesto a Ponzá. Le llegó una pelota que la bajó el gigante. Y encontró a Ponzá el segundo para Alianza Atlético de Sullana. Gana Sullana 2-1. Viene muy bien. Mira, el centro es abierto. De Valencia. Este es un triángulo colombiano. Aparece de atrás Rivas. No lo referencia bien Gambetta. Y termina Ponzá definiendo la jugada. ¿Le pasó la molestia? No. Uribe. Toca hasta que almuerce. Por aquí viene a buscar a Ponzá. La tiene a Ponzá. ¡Gol! Ahí está. ¡Gol! ¡Gol! De Alianza Atlético de Sullana. A Ponzá. Hacia Ponzá. El tercero de Sullana. 3 para Alianza Atlético, 1 para Juan Aurich. Robinson a Ponzá. Mira, 4-3. Desequilibrado el Aurich con la expulsión, con los cambios. Y esta vez lo fusiló a Ponzá. Control largo, le sale Gambetta. Cambio de velocidad para driblearlo. Y remate cruzado. Por eso te dije, espéralo. Es el goleador, tiene 6.